Matar un médico en la guardia para el 24 y 25 y el primero de de enero. Hola, buenos días. Mi nombre es Griselda Hernández. Soy parte del staff de guardia del Hospital Aramburu. Para aclarar ciertas situaciones que se presentaron en una jornada del Consejo deliberante, debo aclarar que tanto el 24 como el 25 hubo médico de guardia. Eh, tanto en la unidad de terapia intensiva como en la guardia externa. El 24 quedó solo a cargo un médico de guardia, que estuvo a cargo de, de la guardia y de la terapia intensiva, con todo el sistema de guardia pasiva armado por si sucedía eh, alguna situación que requiriera eh, de más profesionales. El día, 20, eh, perdón, el día 31 y primero. Eh, también estuvo, estuvieron cubiertas las guardias. El 31 de 20 a 8 de la mañana estuve yo de guardia con eh, una colega, la doctora Pesuti, en ese interín, que junta, justamente fue ese el día que eh, eh, denuncian, por llamarlo de alguna manera, que no hubo médicos. Eh, estuvimos dos médicas de guardia, atendimos en total, sin contar pediatría, 34 pacientes. Debo decir que el traumatólogo estuvo trabajando, uno de los traumatólogos estuvo trabajando hasta las 10 de la noche con quirófano y, el, y a partir de las 2 de la mañana se sucedieron, no necesito decirles, en las redes están más de cuatro accidentes: dos de características eh, con lesiones eh, moderadas a graves, requiriendo internación, quirófano también, es decir, que de las 2 de la mañana también hubo trabajando dos traumatólogos. Eh, eh, quirófano, eh, un poco más tarde quirófano, bioquímicos, eh, técnicos de rayos y lo, obviamente las médicas de guardia, eh, para aclarar esa situación que había generado algunas dudas. Tras la sesión extraordinaria que tuvimos el día viernes pasado, sí, en el Consejo Deliberante, eh, la verdad que es importante hacer una aclaración y también darle tranquilidad a la población, ¿sí? sobre todo porque eh, escuchamos de irresponsablemente, sí, y de manera mentirosa, de, de un concejal, que ¿sí? eh, uno espera digamos, que sean responsables, y ¿sí? que todos seamos responsables del cargo eh, que, que el pueblo nos ha otorgado, ¿sí? la representatividad. Y estuvimos escuchando que eh, los días eh, 24-31 de diciembre pasado en el hospital no había guardia, ¿sí? sabemos que eh, esto es totalmente mentira, lo tenemos que desmentir porque es algo que realmente eh, es una irresponsabilidad decir eso. Eh, hay pruebas, digamos, eh, de la gente que estuvo eh, siendo atendida, de los médicos que estuvieron presentes tanto el 24 como el 31. Eh, vuelvo a repetir, la verdad que es algo que, eh, le, que es muy responsable, sabemos que eh, de la atención, ¿sí? eh, de la ampliación que se ha hecho en, en este hospital, ¿sí? Hoy nos encontramos ¿sí? recorriendo las instalaciones y la verdad que es eh, de destacar la atención que recibe toda la población cuando llega a este, a este hospital tanto sea de los médicos eh, tanto sea del personal de enfermería como la gente de mantenimiento la gente de administración la verdad que hacen una tarea súper importante creo que es importante que eh, el concejal cumba desmienta así lo que dijo y afirmó ese día en la sesión refiriéndose a que no había personal de guardia eh, la verdad, que uno recorriendo la calle sí, y, y estando eh, recorriendo el municipio ve que la gente se acerca, nos pregunta si esto es cierto, si esto es verdad. La verdad, que recalco esto de la preocupación que, que originan las personas y lo que también es preocupante es eh, la mentira sí, de la gente que ha sido votada por el pueblo para que la represente y que se digan estas cosas. Por otro lado, creo que es importante sí, que cualquier persona que tenga alguna duda al respecto, sí, eh, sobre la atención en las guardias, que se pueda acercar al hospital y existe un registro que eh, lo acabo de ver yo también, eh, donde dice específicamente la cantidad de gente que ha sido asistida, si ¿sí? ha habido accidentes, accidentes donde incluso se ha tenido que citar a médicos que estaban en guardia pasiva y que han tenido que asistir, sí, a la gente que, que, que se accidentó y el registro de los médicos, sí, de las doctoras y de los doctores que ese día asistieron a la guardia del hospital.